este evento lo que estamos lanzando es una iniciativa que estamos absolutamente convencidos que cumple con varias finalidades. Hoy día en el mundo estamos viviendo una verdadera revolución digital, lo que le hemos llamado la cuarta revolución industrial, que está transformando las industrias, que está transformando a los clientes de una empresa como Cisco, en el mundo privado, organismos públicos en el mundo. Y eso está trayendo nuevas necesidades de expertices técnicos, tecnológicos, que hacen que en un país como Colombia, hoy por ejemplo, tenemos un gap, tenemos una cantidad de aproximadamente más de 25.000 puestos laborales que no están siendo cubiertos. ¿Por qué? Porque no existe la capacidad, la fuerza laboral con el conocimiento, con el expertise para poder tomar esos puestos laborales. Cuando pensamos en un país como Colombia y su desarrollo futuro, claramente la gran oportunidad está en la inclusión social, está en la generación de empleo. Y cuando además a eso le agregamos el tercer pilar, que tiene que ver con la gran oportunidad histórica de Colombia de alcanzar la paz, de poder generar un ambiente de paz, pero además de desarrollo social y económico de todo su pueblo, especialmente de aquellos que han sido más vulnerables por los 50 y más años de guerra en el último tiempo, tenemos una oportunidad histórica de poder conectar esos dos mundos y de poder generar esa inclusión social, esa generación de empleo real, en forma real, a través de educación, a través de las TIC, de las tecnologías. Y eso es lo que hoy día como Cisco estamos haciendo a través de nuestra alianza con el CRI, el Ministerio de Defensa, y nuestro gran aliado educacional en Colombia, que es el SENA, con quienes estamos buscando impartir educación a muchos miembros del CRI para poder reinsertarlos después con un trabajo real. Es así como hoy día comenzamos con 25 soldados del CRI, los estamos formando, estamos en el proceso de terminar de formarlo y después de poder reinsertarlo. Nuestro sueño, a lo que aspiramos, es que ojalá muy pronto ya sean 50, sean 100 nuevos alumnos y que podamos formar un proceso que rápidamente pueda empezar a no solamente instruir, sino a poder incluir con un trabajo real para poder darles una oportunidad nueva de desarrollo social y económico en el país.